un poco más atrás en el tiempo, nos vamos a ir hasta el Antiguo Egipto, la época de los faraones. Y para esa época, lo mejor que se puede contar es la leyenda de otro pequeño. Empezamos, había una madre que se llamaba Yezebel, que se enteró de que el emperador Seti I estaba matando a todos los primogénitos de todas las familias. Entonces ella, ante el miedo de perder a su único hijo, lo cogió y lo puso en una cesta y lo arrojó al Nilo. Lo que esa mujer nunca supo es que aquel niño algún día llegaría a ser el príncipe de Egipto.